Vi ángeles descendiendo sobre el estadio. Así empieza la entrevista que el ya célebre traductor ha concedido para justificarse. A veces también veía cosas que me perseguían. Estaba en una situación muy difícil. En pleno escenario, ante miles de asistentes y millones de espectadores, asegura que sufrió un brote de esquizofrenia, una enfermedad para la que, según dice, recibe tratamiento. Sientes voces que no entiendes y acabas perdiendo el control. Esa es la explicación que da a la incoherencia de sus gestos. Pese a todo, no abandonó su puesto y siguió interpretando a su manera los discursos oficiales. No me acuerdo de nada, en absoluto. La Federación de Sordos de Sudáfrica denuncia que es un impostor. Él defiende que es un intérprete titulado que cobra 60 euros por jornada y que ha trabajado para el gobierno en varias ocasiones, en otros funerales de Estado y en numerosos actos del presidente Zuma. ¿Hubo un error? Sí, lo aceptamos, pero él se sintió sobrepasado, no usó los signos normales. El gobierno asegura que no tiene por qué avergonzarse de lo sucedido y promete que investigará la contratación del supuesto traductor. Back to your commission venue.